derecho para todos los públicos, no nada más del país. Sin embargo, si entendemos a la nación, como algún día lo pensó Daniel Anderson, de un colectivo imaginado, el cine es el gran vehículo que logra la cohesión. En ese sentido, la UNESCO ha mantenido que las imágenes en movimiento son una expresión de la personalidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural, artístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural de una nación. Y además, dice, son testimonios importantes y a menudo únicos de la historia, el modo de vida y la cultura de los pueblos. Eso es nuestro cine mexicano. Este cine preserva para nosotros y para las futuras generaciones nuestros anhelos, nuestros miedos, nuestras historias, nuestras derrotas y nuestros triunfos. Guarda para nuestros descendientes la visión que hemos construido de un país y el sueño que tenemos de uno mejor. En ese entorno, el FIC Monterrey es un ávido promotor del cine mexicano. Lo llevamos este año a 42 sedes en todo el estado. Lo reconocemos en la figura de Humberto Hermosillo, de Joaquín Cosío y Eugenio Caballero este año. Lo continuamos en el Instatlab, en el cuarto encuentro internacional de mujeres en el cine y en fin, un nuevo proyecto que se llama el Foro para el Futuro del Cine Mexicano. Lo difundimos en más de 100 funciones de cine. El público, los realizadores y las películas entran en un gran día.